Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy estamos en un video de Python, ¿no? Vamos a trabajar con Python. Y lo que vamos a trabajar hoy van a ser tablas de amortización, ¿no? O sea, seguimos trabajando algunos temas cortitos de matemáticas financieras con Python, con NumPy, con Pandas. Y en la medida que necesitemos otra cosa, pues con otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar un rato. Y pues vámonos a la compu. Ahorita. Ok, entonces, en lo que termina de abrir el Jupyter, vamos a platicar un poco de qué es lo que vamos a hacer. Esto fue lo último que hicimos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es abrir una tabla de amortizaciones. Vamos a usar NumPy y Pandas. O vamos a importar NumPy. Cuidado, con cuidado, import NumPy as np. Y vamos a importar Pandas. Import Pandas as pd. Siempre sale esto. Ahí está. Ok. Bien, entonces vamos a empezar con... A ver, vamos a calcular el monto de un... A ver, vamos a escribir qué vamos a hacer acá. Vamos a escribir una tabla de amortización, ¿no? Entonces vamos a escribir primero el monto. Digamos que es el monto de un préstamo. MNT, pongámosle. Son 5,000. Vamos a ponerle N igual a 5 al término del préstamo. Y vamos a llamarle R a la tasa de interés. Del 7%. Entonces, tasa de interés anual. Ahora vamos a definir una función para calcular los pagos anuales. Entonces, llamémosle calcula pagos en el guión. Esto va a comer el monto o valor presente o como le quieran llamar.
Igual podríamos llamarle valor presente, BP, para hacer como antes. Entonces esto se va a comer el valor presente, el término y la tasa de interés, ¿no? N y R. Y lo que nos va a retornar, vamos a llamarle res. Lo vamos a calcular como el valor presente por la tasa de interés entre uno sobre 1 más R elevado a la N y todo esto menos 1. No sé si me falta algo. 1 más R a la N. A la menos 1. Y que nos regrese esa respuesta. O ese resultado, lo que sea. Ahí está. Ahora vamos a hacer una función que nos construya la tabla de amortización. Entonces vamos a llamarle tabla amort tabla o TA nada más, para que nos complicamos. Entonces TA igual toma el valor presente, el término y la tasa de interés. Y lo que va a hacer es, vamos a calcular el pago anual. Va a ser calcula pagos de lo mismo, de BP, N y R. Ahora vamos a hacer una T pequeña, que va a ser una lista. Luego el primer balance, pues va a ser el valor presente. Y vamos a usar un for. Entonces para todos los años, en range 1 a n, vamos a ponerle el interés, o sea, el monto de los intereses va a ser el balance por la tasa de interés, ¿no? El principal es el pago anual menos el interés. El balance lo vamos a actualizar con el principal y a la tabla vamos a pegarle un diccionario. Este diccionario, ¿qué va a contener? Pues vamos a hacer una columna que se llame año. Y esto va a ser la A, ¿no? Luego una columna que se llame pago o monto. Y esto va a ser el pago anual. ¿Qué más tenemos? El principal.
Principal. Pues va a ser el principal. Los intereses. Interés. Es el interés. Y el balance. Es el balance. Ok. Y lo que nos va a retornar esta función es un data frame de esa T. pd.dataframe de T. A ver si no protesta por los caracteres especiales. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, con los datos que tenemos, vamos a llamarle T a este TA. A ver, vamos a ponerle T mayúsculo o tabla, ¿no? Tabla, este, amortización. Va a ser la TA de BPNIR. Y ahorita la vemos, ¿no? Tabla amort. Ahí está. Ya generamos esa tabla de amortización chiquita. Y podemos preguntar por otros montos y demás, ¿no? Entonces, este es una forma de hacerlo. También podríamos mandarlo a un CSV o a un Excel, ¿no? Que se llame igual tabla amort. Punto XLS, XLSX, ¿no? Esto con. Y ya. Y ya protestó. Entonces mandémoslo un CSV. A ver si lo mandamos a un XLS nada más. Excel. No. Creo que es por los caracteres especiales. Para no tardarnos, lo mandamos a un CSV. Ya. Entonces vamos a hacer otra forma de hacerlo. Aquí metemos otra tabla de amortización. Tabla. Esto es Markdown. Markdown. De amortización. Esto lo vamos a poner con pongámosle 2. Es un segundo ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a cargar otra vez el monto, que es nuestro valor presente. Esta vez van a ser, no sé, 18,000. Este lo vamos a hacer, digamos, por esto va a ser mensual, ¿no? La primera, digamos, esta es anual y esta dos que sea mensual, ¿no? Entonces, esta la vamos a hacer con un término anual, ¿no? Entonces el término, ¿cómo le puse el término? N, con 60, esto está en meses. Y ya no se ve nada. Ahí está. Entonces en meses, vamos a tomar una tasa
Vamos a ponerle R. Pero esta R, vamos a ponerle N1 y R1 para que después podamos regresar al otro ejemplo. Entonces la R1 va a ser una del 5.29, pero esta es una tasa anual. Entonces tenemos que hacerla convertible mensual, ¿no? Entonces eso lo hacemos ahorita. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, y vamos a hacer a escribirlo como un porcentaje, ¿no? Entonces, eso sería bueno hacerlo de una vez. Entonces, digamos que vamos a sustituir el R1 por el mismo R1, pero sobre 100. Y luego vamos a hacer la RM, ¿no? La tasa mensual. Pues es R1 sobre 12, ¿no? Vamos a calcular los pagos mensuales. Esto es el valor presente por la tasa mensual. Dividido entre 1 menos 1 más MP, ¿qué? RM elevado a menos N. Ahí está. Vamos a dejarle en PM. Ok. Y vamos a ir calculando cada pedazo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una función que nos calcule los pagos. Pagos. Esto es, vamos a darle un principal, una tasa mensual, y un pago mensual, ¿no? PM. Vamos a calcular el interés actual. Esto va a ser el principal por la tasa, ¿no? Vamos a calcular el pago actual como el pago mensual menos el interés actual. Luego el principal lo vamos a actualizar quitando lo que ya se tenía, ¿no? Entonces pago actual y se regresa. Vamos a retornar. Esto lo vamos a meter en una lista. Vamos a redondear el principal. Esto lo vamos a redondear con NumPy. A dos cifras. Luego igual vamos a redondear el pago actual. Vamos a redondear
que nos falta el principal, el pago actual y los intereses actuales, ¿no? Luego. Entonces nos va a dar esa lista con las tres cosas, ¿no? Luego vamos a hacer la tablita, ¿no? TA2 o TAM de mes. Entonces vamos a calcular con el principal vamos a usar un M que va a ser, no, una, vamos a ponerle N1, no N1, ya lo usé, N-bajo, que va a ser el término, lo que queda del término, el pago mensual y la tasa mensual. Entonces vamos a llamarle pagos a una lista que contiene el principal y tres ceros. Una lista con esos, ¿no? Luego el interés total va a ser 0 y ese lo vamos a ir actualizando. Y aquí vamos a usar un ciclo while, que esos luego son de cuidado, ¿no? Porque pues puede uno estar equivocándose en algunas cosas, ¿no? Vale, entonces while principal es mayor que 0 y el n guión bajo también es mayor que 0 porque también lo vamos a ir actualizando. Entonces vamos a hacer lo siguiente: pago va a ser pagos del principal RM y el pago mensual. El principal va a ser el pagos, en la primera entrada. Es pago, ¿no? Porque aquí también tenemos una lista, ¿no? Entonces, esta primera, el tiempo que queda, pues va a ser lo que se tenía menos 1, ¿no? El interés total, vamos a actualizarlo. Con el pago, ¿no? Pago la última entrada. Pago le vamos a poner append el interés total. En pago y luego pagos lo vamos a actualizar con lo que nos salga de aquí, pago, ¿no? Entonces son 4 entradas, 1, 2, 3, 4 y ahí está, ¿no? Ah,
nueva. La tabla de amortización, la tabla va a ser un data frame. De pagos y las columnas van a ser el principal el interés es pago, ¿no? Los montos de pago y el interés total. Interés total que se va pagando, ¿no? Y entonces nos va a retornar la T. Y entonces ya podemos hacer el TAM de los datos que pusimos acá, ¿no? El PB, N1, el pago mensual y la tasa mensual. Y a ver. Hay un error. ¿En dónde? List object. A ver, aquí le llamé pagos a dos cosas. Efectivamente. Entonces, vamos a ponerle pagos con mayúscula a la función. Y entonces, sí, y sigue habiendo un problema. Pago actual no está definido. Pago actual es igual. Interés total no está definido. Interés total sí está aquí. Total. Y ahora sí, ahí está la tablita. Con los cinco periodos, ¿no? Y ahí está. ¿Cuánto le puse aquí? N1 son 60. Debería estar más larga mi tabla. A ver, vamos a bueno, a ver qué está pasando aquí. Bueno, algo está saliendo muy mal en esto. Creo que no se están formando todos los. Todas las columnas. Y se está pagando muy rápido. A ver, creo que está mal la tasa de interés. A ver. A ver, vamos a ponerla de una vez como 0.0529.
Y esta vamos a ponerle así. Pues nos olvidamos de esta parte. Y no, sigue estando igual. Bueno. A ver, vamos a ponerle aquí. ¿Quién es RM? Ahí está. Este. Toca, 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 toca. A la menos N. Uno. Ahora sí. Ya. Ahora sí, ya está. Los 60 términos. Aquí se me había olvidado actualizar la nomenclatura que estaba usando. Y ahí están, ¿no? Hasta que se termina de pagar el principal. Y igual esta la podemos mandar a un CSV. Que se llame tabla de amortización mensual punto CSV, ¿no? Le quitamos el acento para no provocar problemas y ahí está, ¿no? Y ya podemos consultar los CSVs cuando sea necesario y con eso. Entonces, pues bueno, aquí le paramos. Todavía vamos a hacer un par de sesiones más con herramientas para matemáticas financieras, pero de mientras, pues le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.